Ah, sí, sí, aquí está. Sí, sí. Ah. Para el... Canta así una voz. Sonría después. Bien bonita. Ese pistolero lo digo ligero y es un cascarón. Porque solo piensa en masacrar los pueblos con bomba y cañón. Pero nuestro pueblo que ya está consciente de la situación, ya le hemos quebrado ese descarado plan de intervención. A ese yanqui genocida no nos vamos a rendir, porque es nuestra consigna hasta vencer o morir. A ese yanqui genocida no nos vamos a rendir, porque es nuestra consigna hasta vencer o morir. Para desarmar nuestro canal de contacto, para recuperar hasta los milicianos y los abanicos para destruir camiones en las emboscadas de las contenciones. Hay KNG-13 también carabinas que pasan a manos de los campesinos. Hay KNG-13 también carabinas que pasan a manos de los campesinos. El sargento Duarte se puso contento cuando se dio cuenta que iban a llegar muchos asesores norteamericanos y armas modernas para poder triunfar. Pero tan alegre que no se dio cuenta que contra él mismo iban a disparar. Mejor que se vaya para donde sus amos y no piense más. Porque aquí nuestra guerrilla le ha sabido contestar. Y muchas de esas armitas en nuestras manos están. Para desarmarlo están las de contacto, para recuperar están los milicianos y los abanicos para destruir camiones en las emboscadas de las contenciones. Hay KNG-13 también carabinas que pasan a manos de los campesinos. Hay KNG-13 también carabinas que pasan a manos de los campesinos. La dice a Ronald Reagan. Sí. Y es que de veras quieren ser los reyes del mundo. Sí, sí. En armamentos, en política y en poder de todo tipo de poder, ¿verdad? Sí. Económico, ya son, ¿verdad? Sí. Son los mejores del mundo, pero quieren mandar a todo el mundo. Sí, eso es. Se oponen a que los pueblos busquen sus libertades, se liberen de las esclavitudes que viven. Nosotros les cantábamos cosas, era un cipote que se murió, era Torobos también. Ah, sí. Era hijo mío. Ah. Era arreglado una canción, ya no me la aprendí yo. Era bien bonito. Había ido a besarle la bandera a Ronald Reagan. El presidente Duarte. Ah, sí. Ay. Pues usted se dio cuenta bien cómo estuvo esa guerra aquí, ¿va? Sí. De muchas memorias. Yo en el 80 y en el 86 me sacaron para Honduras porque estaba muy malo de salud, artritis, todos los huesos y el golpe de la columna. Tuve que salir de aquí. Pero
En 89 me vine otra vez. Ok. Y todavía había. Todavía estaba bueno aquí. Ok. Mire que está bonita la guitarrita. Me gusta que. Muchas gracias, oye. Ok. Le agradezco. Sí. Le agradezco este gesto. Le agradezco el gesto que me ha hecho con esto. Sí, bueno, es. ¿Cómo se dice? Es una expresión de solidaridad. Sí, gracias. Sí. Bien bonita.